Por algo estás en Puerto Rico. Yeah, no, no es por la malar, es por Puerto Rico, ¿verdad? Por todo. La ale también. La malar. Era, era la gallina de palo. Se tira. Era otra acá. Curioso. Isabela, Puerto Rico. Mira, cuando tú comiste iguana en Mayagüez, ¿qué sabía? A iguana, yo creo, a pollo. ¿A pollo? Sí. Me dieron pollo frito, me dieron pollo carne. No, le dijeron que era carne cerdo, pero yo la probé, estaba jarísima. ¿Pero te la comiste completa? Y me comí un par de pedacitos porque eran muchos. Después me lo sirvieron, nos lo dieron, ¿sabes? Como se dice, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Te chupaste los dedos? No me acuerdo si me chupé los dedos o no. Si me chupé los dedos, mira a tu hijo atrás, venga, mira a tu hijo atrás. ¿Verdad? ¡Ay, Jaime! Quedó grabado. Era otra iguana por acá. Hay que ver lo que nos sirvan aquí de comida hoy. Sí, porque el criadero lo tiene. Sí, el criadero lo tiene aquí. What's cooking aquí? Cooking. I don't know. No sé, porque eso no creo que se mueva de ahí. I don't know. Pero abrácese, quiérase mucho. Mira, él no va a, ¿no va a tirar la foto? De ladito así, cose. Lo que nos va a hacer el favor. Sí, ella nos va a hacer. La playa, ¿eh? Pónganse lindo. ¿Ya se maquillaron? ¿Se maquillaron? We'll be right back.
oye. ¿Dónde estamos? ¿Vos para poco? Lo vi pasar, le voy a dar respeto a los hermanos. Con el presidente de Cabo Rojo y el presidente de Aguadilla. ¿El presidente de la Malaria? Ah, no, de. No, de Cabo. Tengo el nombre aquí, espérate. Te voy a decir el nombre de ellos, papá. Pues ahora conoces de la Malare. Ajá, exacto. Son de Lare. Él es el presidente. Aquí, dame tu número, papi. Apunta, apunta. Es que vaya a coger la batería. Y ahí salimos de camino. Aquí estamos en Isabela, Puerto Rico. Estamos aquí en la costa de Puerto Rico. Aquí estaba Oscar, su hijo, al frente. Y Huascuki, míralo ahí, en motora, en motora. Claro que yes. Este día se pronosticaba un aguacero fuerte. Y parte de los muchachos se fueron en auto para compartir todo esto juntito por ahí en ruta. Pero como vieron, no llovió. Nos desviamos muy bien nos desviamos. Porque miramos el tiempo y veíamos que iba a llover en la parte centro de Puerto Rico. Pues decidimos correr la costa. Y ya ustedes ven cómo está la costa. De Isabela a Aguadilla. Y en Aguadilla ya nos espera Drupi, Leo y Javi, que están off-roll. Pero no se crean, yo también voy a tirarme la maniobra de tirarme off-roll. Lo voy a intentar. Pero seguimos por aquí en esta ruta, ya de camino a Aguadilla, Puerto Rico. Si ven esta ruta, con las que me gusta, de mucha curva, campo bien bueno aquí, uja, pasándola de show. Mira qué rico se ve esto en Aguadilla, Puerto Rico. Muy bueno, la pasamos aquí. Y yo creo que ustedes han pasado esta rutita. Mira, el aeropuerto de Aguadilla, Puerto Rico. Una buena ruta. Y aquí llegamos a la ruina, al ladito del aeropuerto de Aguadilla, la ruina. Aquí hay un campo, lo más chulo ahí, de golf. No sé si tú lo has visitado, pero si sabes dónde estamos, escríbelo ahí, coméntame. Sí, yo he ido a la ruina, he corrido off-road. Pero esta carretera está, parece la luna de tanto boquete que hay, parece una luna, de verdad que sí. Y esto aquí está bien bonito, ahí a la derecha, si ven, un parquecito bien bueno y se tiran ahí en el agua también. Pero mira esta carretera como está, parece una luna, pero mira qué bello está esto aquí. Yo sé que esto está, como se dice, una ruina, pero se ve bien precioso, de verdad, sus palmas, su vegetación. Y sí, allá nos esperaba Drupi, por ahí para allá, y ahí estaba la bandera de Lares. Y aquí llegamos a la bandera de Puerto Rico. Mira qué lindo se ve esto, se ve espectacular. Y ahí estaban unos bikers, compañeros motociclistas. Y vamos a verlo. Oye, esa unidad yo no la había visto así. Se ve demasiado. Papi, está el color, está a otro nivel. Que la disfrute. Le da suave. Okay.
Aguadilla. ¡Cuidado! Esta es la gran ruina. La ruina en Aguadilla. Adorado. ¡Viene Jaime! ¡Trepa por ahí! ¡Hey! Que ahora es que bueno que se siente el chaleco. Ahora sí se siente el chaleco calentito. ¿Cómo es eso, Antonio? Ahora sí que se siente caliente. Está calentando. Y ahora sí que nos vamos off-road, mi gente. Vamos a bajar por aquí suavecito con la BTX. ¡Uah! Los muchachos no se atrevieron a bajar la moto y yo dije, ya que yo voy para allá. La dejaron ahí al ladito de la bandera. Mírale de allá al frente, se fue en el Jeep. Y siguieron por ahí poquito a poco. Antonio se llevó allí también. Ahí está Nelson en la Dodge. Se hunde. Se hunde. ¿Pasará? Que si se hunde. Mira cómo se mueve ese guía. Mira. Mira cómo se mueve ese guía. Esa arena estaba alta y se está hundiendo la motora, pero yo seguí poquito a poco. Pero el nene es más babilloso que yo en la motorita. Aunque esta motora pesa más que la motorita esa. Mira cómo ellos van por ahí. Como si nada, mira. Ellos van gozando y yo voy con miedo. Pero esto es una aventura, hay que tirarse off-road. Mira cómo están ahí las motoras también. Hay unas cuantas, por todos lados hay motora, hay full track. De verdad, mira para allá. Mira qué clase de bajón hay aquí. Esto sí es una luna, mira. Aquí hay miles de boquetes. Y se jamaqueaba la motora de vez en cuando. Yo no. Bueno, la motorita de Charlie Cine One, de Soy Trio, de Ichi Boot. Y de los demás cogen bien, pero la mía aquí se hunde. La mía pesa, no tiene rueda, la goma para eso, pero mira cómo ellos van gozando por ahí. Tienen rueda, la goma necesaria para este terreno, yo no. Pero yo sí, sin miedo por ahí, vamos para allá, olvídate de eso. Ya yo me tiré, tengo que llegar al sitio donde están los demás. Pero me voy con calma. A ver si caigo en ese bache ya mismo. ¡Uah! Mira cómo ellos van gozando. La están pasando de show. Pero la pasé de show, pero tragué mucho polvorín también. Mucho polvorín. Demasiado polvorín. Pero mira cómo está el bache por ahí. Hay muchos boquetes. Sube y baja. Y ahí está Evelyn curándose en su juguete. Mira. Mira, ahí está Leo. Ya llegó Nelson. Sí,
Sí, sí. ¿Compraste sacató para eso? ¿Una máquina de presión? Tengo que ir a comprar, yo no sé. ¿No tiene una máquina de presión? Sí. Ah, si no te jodes. No, chacho. Porque no vamos a estar las 3 horas lavando la jipeta, fíjate. No. Está hecho una fierua. Ella que... ¡Vale! Es la primera vez que se ensucia ese condenado. No. ¿Qué tú crees, Javi? Diablo, se han curado de verdad hoy, se han curado. Mira, él se va a curar ahora, lavándolo. Dile, Evelyn, dile. Lavándolo, claro. Para mañana. Esta tiene como... Este no tiene motor, no, este sí, viene con uno con un motor. Sí, viene uno es que con yo motor, vivo con alguien por allá, este... yo sé, pero... Ah, que viene con es motor. Es que lo puedes como que nadar y coger la ola como surfeando, lo puedes usar como con una chiringa en la mano si hay viento. Ajá. Y hay uno con motor. Ah, ok, yo estaba trepado un cejo por allá, yo vi a uno y yo sé, ven a este...
Yo lo veo y él está. Yo lo que va, el motor tiene un control remoto en la mano. Ah, ok, ok. Para llevar un billete. ¿Sí? Ah, bueno. Como 12,000 dólares. ¡Ay! Espérate, ¿llegó la cuenta que te mandamos? Mira, necesito unos zapatos. Ay, que ya te enviamos por ATH Móvil. Sí, 150. 150. Ah, ok, eso vale, eso vale. Te voy a llenar, mira, mira. Te compro los zapatos. Estos zapatos estaban guardados allí y le digo a la mujer este. ¡Vale! ¡Vale! Ahora se queda, ¿no? ¡Dale, dijeron! Hay que cogerlo desde allá para que se viera bien. Pero mira, tú puedes helado, mira. ¡Dijeron! ¡Abre, va muy suave! Mierda, mira. Dice, yo soy loco, pero pendejo no.